You're awake. How's your head? Okay? Those stairs are really meant for feet. Just a tip for moving forward. Security system failure. Ignore that. So, introductions. I'm Ray, and we're the commander's support crew. Or at least we would be, if we had a commander. And if this drill is any indication, we won't last a second in the storm on our own. Say that again? Not a drill? Well, that certainly explains the monsters. Fun fact, our mission was to prevent the storm from happening, so on to Plan B. Plan B. You guys got anything? Anything? Incoming. Come on. Distress call. Incoming distress call. Oh, I think you just found our Plan B. Ramirez here. I'm requesting backup. Read you loud and clear. We have survivors in danger. The storm's closing in. Please hold. Do not put me on hold. Let's cut to the chase. Have you ever considered fighting the forces of evil? Because we really need a commander, and I think you've got what it takes. Don't listen to him. You're going to be amazing. Connecting you to our commander now. Guys, take your positions. Lock, flip the switch. Whenever you're ready, Commander. Okay, Commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah, back in action. We got a pack of huts set ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Lead the way, Commander. Pues qué onda, raza, como están viendo en el título del video, hoy vamos a regresar, después de 6 años de su salida, a Fortnite Salvar el Mundo en su misión prólogo, que es el tutorial. Y vamos a empezar rematando estas cascaritas, ojos, para que no haya tanto ruido. Y realmente... tenía muchas ganas de jugar el tutorial de Fortnite y Salvar el Mundo, porque voy a empezar a jugar en mi cuenta secundaria el modo de juego. Realmente tenía muchas ganas porque posteriormente ya había jugado el tutorial en mi cuenta secundaria, entonces no pude hacer el tutorial ahora que volví a hacer la campaña en otra cuenta. Pero tenemos esta cuenta que también tiene Salvar el Mundo, entonces vamos a hacer el tutorial, chavón. Y quiero ver qué tantas diferencias tiene. Definitivamente se ve mucho mejor el Fortnite en Xbox Series. Se ve como si estuviera en Ultra en PC. Y también veo que hay muchas mejoras en la iluminación. Y realmente eso es hermoso. Whenever something is blocking your path, try destroying it. Use your pickaxe to take care of the minecart. Okay. Tenemos que destruir el carro minero para seguir avanzando, pero quiero realmente investigar un poquito esta zona. Se supone que allá arriba está la base. Bueno, entramos de la... No, ¿qué? ¿Cómo? No, ya me revolví. No, estamos en la cueva, en una cueva que va a la base en la que estábamos en el video de introducción de la cinemática. Miren un gnomo. Sé que yo voy a hacer mucho afán de detalle en este video, pero yo realmente quiero disfrutar el tutorial. Next. A detalle por detalle. What's your situation out here, Ramirez? I've been Pregunta sería. Before, but nowhere safe for long. Well, okay. We're here to help. Supongo que sí. Ah, mira, pues sí puedo lootear todo lo que hay aquí. Bueno, se puede dejar. No voy a seguir picando porque como que ya tenemos que avanzar. Pero no sé. Quiero ver a detalle todo esto. Pues esto es como cualquier cueva en cualquier mundo de pradera, creo. Del modo. Y aquí la verdad es que no me acuerdo de dónde sales. Has it always been this bad, Ramirez?
Nah, sometimes it's worse. We'll need to build our way out of the cave. Mira, construí una escalera porque antes no existía esto, miren. Ah, no, no puedes saltar. Venga, qué bueno. Tenemos el doble sprint. Bueno, el doble sprint sí lo tenemos. Pero vamos a jugarlo como si fuera en su versión vanilla. Excellent building. ¿Abrir el cofre? Ok. Excelente. Esto es lo que yo quería investigar. You're gonna need a bigger gun. A much bigger gun. Este pequeño escenario que solamente lo vemos en el tutorial y pues se desperdicia en el tutorial. Bueno, realmente, si Ray nos deja hablar, realmente no se desperdició. Esto era parte de el Battle Royale de Fortnite. Entonces, sí se reutilizó todo ese granero y todas estas estructuras, sí se usaron. Pero pues vamos a recolectar materiales como dice Ray. Trees are good sources of wood for building and twine for crafting. Good choice. Cars are a trusty source of corrí de más. Mira, tenemos zona límite, no podemos ir por acá. Supongo que no quieren que nos vayamos al vacío valiendo popo, ¿no? Caer al vacío y pues no podemos respawnear, supongo, porque estamos en el tutorial. Me voy a tratar de jugar completamente como si fuera la versión de antes, o sea, no voy a correr. Con el splint táctico, no, bueno, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero con este splint nuevo, porque este splint es el que yo me refiero. Eso no existía y pues obviamente no sé si no está la funcionalidad de escalar. Pero bueno, yo quiero investigar esto. Esto es como el granero. Pinche Ray, déjame hablar. Ok, podemos fabricar un arma. Me está diciendo que fabricamos un arma. Ahorita la fabricamos. Definitivamente este es el granero de la temporada de la temporada 0, porque realmente no existió la temporada 1 en Battle Royale. Del capítulo 1 hasta la 10. Este es el granero que todo el mundo conoce. Pero es bonito recordar estos escenarios que pues ya no existen en el Battle Royale. Así que hay nada. Pero bueno, podemos sacar aquí materiales. Esto es lo que yo quería recordar, definitivamente. Tenemos bloqueada. Ay, perdón. Tenemos bloqueada la zona de este lado, miren. Esto es lo que decía antes. Ah, no, mira, si me deja escalar. Bueno, esto es lo que no se podía hacer antes, escalar. Ni hacer este splint. Pero pues ya saben, con las nuevas modalidades de salvar. De llevar el Royal, perdón, se pasaron a salvar al mundo y. Hasta cierto punto es mejor y un poquito más sencillo todo. Qué triste que este muro no nos deja ver para allá. ¿Qué tanto me tengo que alejar para que no se vea? No, se sigue viendo. Oye, estas calabazas yo no las había visto. ¿Qué pasa si las...? Ah, nos da flores. Nos da pétalos de flores. Bueno, nada fuera del usual. Pero definitivamente estos escenarios son cosas que deberían de habilitar de alguna manera para volverlos a jugar o poder volver a jugar el tutorial. O sea, una vez que te acabas la campaña, pues ya no puedes jugar muchas misiones que son parte de ella. No es rejugable la campaña como tal en Salvar el Mundo. Las misiones sí, las misiones a mucha gente le parecen repetitivas, por lo cual se les hace muy monótono el modo de juego y por eso lo dejan de jugar. Pero pues sí, si le agarras el amor y el cariño a este modo de juego, es muy bonito. A mí me gusta mucho. Ah, cierto, tenemos... Bueno, ya le dimos una vuelta al mapa y realmente pues no podemos hacer mucho. Así que voy a fabricar el arma que nos pidió Ray. A ver qué rollo. Nosotros salimos de aquí. Ramirez, come in. We got company. I've marked the location of the fort on your map. Let's go protect those survivors. Okay, una vez que fabricamos el arma, ni me acordaba. Ya nos deja acceder a la parte que estaba bloqueada del mapa. Okay. Me encantaba, no me acuerdo ahorita cómo se llama el sitio, pero el sitio de la granja en el capítulo 1 me encantaba bastante por caer aquí, porque a veces había de que un cofre aquí y luego dos espacios no y luego otro cofre aquí. Y luego otro espacio, ¿no? Y luego aquí un cofre. Y luego había cofres aquí arribita. Estaba chido.
up out there, Ramirez! Realmente, como fueron actualizando Fortnite, los modelos 3D de los otros personajes no fueron envejeciendo bien. El cabello de Ramírez se mueve, pero antes no se movía. Y realmente los de Epic Game pensaban que íbamos a poder proteger o enseñarnos a trampear de esta manera, porque realmente no sirve de nada. Quiero creer que ellos realmente no jugaban salvar al mundo en 140 convirtiéndose, que diga, no, imagínate, 160 convirtiéndose en 240 del poder de los cáscaras. Thought we lost you out there. You're not that lucky. What's your status? If we can't find a way out of here soon, we're all as good as dead. Don't worry, hermano. We're working on it. Ay, perro, habló en español a Ramírez, bien latina mi comadre. To keep husks from getting inside, place traps in front of the door. Nos va a pedir poner algunas trampitas, ahí bien perronas. Aunque realmente deberían de ponerlas así porque vienen de allá. Let's see how those survivors are holding. Yo no sé por qué nunca le dieron una utilidad a esta cosa, o por qué no nos la dieron como trampa o algo así. La verdad es que está bien pedorra porque es como un láser, pero atachela. Quiero analizar esta zona antes de entrar al búnker. ¿Habrá amenaza en bruto? No, aquí no va a haber ni piedra. No, ¿qué pasó? Ya me bugué. O sea, ya me bugué. Acá es que hay construcciones bien perronas, bien HDMI 1080p 4K. Innecesario, güey. Esta estructura solamente es para que se vea bonito. No, o sea, bueno, cada quien. Acá hay dos cosas en forma fálica. Precisamente no tenemos patineta, nada más podemos construir. La patineta te hace un parote. Si rompemos este no pasa nada, ¿verdad? Mira, hay paja. ¿Puedo construir? A ver. Oh, ven, yo no había visto esto, yo no había investigado para acá. ¡Oh! ¡Ve! ¡Qué buen easter egg! Ustedes estarán como con cara de qué pedo con este enfermo. Pero, güey, déjenme disfrutarlo. Es hermoso encontrar este tipo de cosas que pues yo en su momento no investigué. Incluso la segunda vez que jugué el tutorial no me vine a este tipo de zonas. Bueno, aquí definitivamente no, pero está chido este easter egg. Bueno, voy a usar esta habilidad para no estar construyendo y haciendo tanto de eso. ¿Y el mapa cómo es? Ah, la torre, hay un chingo de Blue Globe ahí. Ah, cierto, es que tenemos que juntar Blue Globe ahorita. No me acordaba. Está peligroso, dice la raza. Supongo que aquí no puedes destruir. No, ni siquiera puedes traspasarlo. No es como los elementos estos que se buguean y golpeas infinitamente. ¡Mira! ¡Un cofre! Un arma. Balas. Les digo, yo no había venido aquí. Mira, ahí está mena. No es mena en bruto. ¿Cómo se llama? Aquí está. Mena de cobre. Se me olvidó su nombre. La mena en bruto es la de poder más alto, me la mamé. Realmente para acá no creo que haya nada, está vacío. ¿Qué hacer esto, todo esto caminando da una flojera? Si trajera la patineta, como les digo, sería excelente, pero pues la patineta nos la entregan como 20.000 misiones más adelante. Creo que es como hasta la defensa 4, una madre así. O incluso yo creo que más tarde. No está igual y no, porque no me. Bueno, quién sabe, no me acuerdo si te la entregan en bosque. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto, miren.
Abriremos todo el mapa para ver cómo se ve. Ahora sí te puedes caer. Bueno, ahorita que abra todo el mapa voy a ver qué pasa si te caes. Voy a correr con el sprint táctico porque definitivamente no vamos a llegar a ningún lado caminando como si hubiéramos jugado el primer día. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Han pasado 6 años desde que salió el modo de juego y realmente yo lo sigo jugando. Es divertido. Y también tiene mucho que ver que tengo el paquete fundador, pero por ejemplo, Gerald, un amigo, lo juega conmigo porque te da experiencia el jugar Fortnite, salvar el mundo actualmente. Por eso conviene comprarlo. Porque si te aburres del VR, puedes venir a jugar un poquito de la campaña y te van a dar experiencia para la misma. Pero él estuvo jugando... No, pues se acabó la campaña completa. Lo único que no hizo fueron las últimas 15 misiones. Pero acabó hasta la quinta defensa de Cumbres. Entonces, él se acabó prácticamente toda la campaña. Hasta hace poco que adquirió un código de fundador. Pero él sí estuvo jugando Fortnite deliberadamente sin ganar ningún pavo. Porque la verdad es que el modo de juego está entretenido. Pero realmente si te acabas la campaña ya no hay mucho que hacer. Al menos que seas un vicioso y quieras sacar todos los logros que hay en el modo de juego. Yo lo llevo jugando aproximadamente como 5 años y algo. Pero activamente como 4. Entonces no le he podido sacar todos los logros. De hecho me faltan 2 logros. Que es el de salvar a tanta cantidad de supervivientes y jugar misiones con otras personas en públicas. Son logros muy, muy, pero muy tediosos. Y yo creo que te toma un tiempo, le tienes que dedicar un buen tiempo al juego para terminarlo al 100%. En cuestión de logros de juegos, por ejemplo en Gamescore de Xbox. Pero por ejemplo, si te quieres acabar el juego completo, tienes que llenar el Liver Collection y esa cosa yo siento que es infinita, güey, no... Yo no veo que se acabe. Vamos a ver qué pasa si me caigo al vacío. Y si se fijan, así se ve el mapa del Barrel Royal y el otro, güey. Del tutorial inicial antes de entrar al búnker en Salvar el Mundo. Se ve bonito, ¿eh? No es un mundo que vemos habitualmente. Pero quiero ver qué pasa si te suicidas. Bueno, pues esperaba más, pero... Quiero ver, reaparecerás en el inicio de... En el búnker, supongo, ¿no? ¡Oh, no, no manches! ¡Me regresaron hasta acá! Bueno, ya sabemos que no es bueno caerse al vacío. Porque ahora tenemos que ir hasta allá. Pero bueno, al menos vamos a recorrer un poquito otra vez la cueva. Les digo, no es muy especial, pero no se ve todos los días este escenario. Les digo, se parecen mucho a las cuevas de pradera. Creo que sí es pradera la zona, si no estoy mal. Ya iba a activar la patineta, pero pues no puedes. No tengo patineta. XD. Vamos a proseguir con el tutorial. A ver qué nos aproxima. Según tengo entendido, entramos al búnker y nos van a pedir Blue Globe para lanzar el cohete, ¿no? No me acuerdo muy bien. Tengo un poco borroso. Para la gente que no ha visto el tutorial, pues ya se lo spoileé. No me gusta dar spoilers, pero... estoy tratando de recordar, una disculpa. Pero realmente no me acuerdo, entonces hagamos como que no. ¿Para qué hay tantas torretas de estas? Me hubiera gustado. Porque esta cosa es la textura de la trampa de pinchos de dardos. Bueno, de pinchos no, de dardos. Hubiera estado chido que esta cosa hubiera sido una trampa, está bonito el diseño. Y si se han fijado, muchas de las cosas de salvar al mundo se reutilizaron, pero bien pasado de lanza en el Battle Royale. Miren, esos son todos los supervivientes que salvamos. Hola. Miren la mochila que te daba la ubicación de la siguiente tormenta en el VR. No he envejecido muy bien, algunos skins de los personajes de salvar el mundo. Ramirez,
I'm getting some seriously weird readings here. What's on the other side of that wall? No clue. We couldn't find our way in. I can fix that. Enter edit mode. Select the square in the middle and the square below it. Oh. No, vamos a una puerta. Aunque dice de arriba, pudimos hacer esto también. O esto. Esperemos a dejar la puerta. Incluso lo podemos destruir. Pero no, así lo voy a dejar. Wow. Was this here the whole time? Is this a missile or some sort of rocket? Some sort of rocket. Actually, wait. It's the best sort of rocket. Commander, there's a satellite on board. If we have a satellite, we can guide Ramirez and the survivors back to our home base. Then let's launch this thing. Okay. Mira los servidores. ¿Cómo podemos entrar por aquí? ¿Qué pasa si hubiéramos entrado por aquí? Rayos, ¿cómo no descubrí esto antes y hubiéramos mandado el chorizo a la pared? Hubiera estado chido saber qué pasaba. Pero bueno, ni modo. Otro día será. Está bonita la zona aquí, miren. Un cactus, una florecita. Ah, miren. Un motor. El satélite que se supone que vamos a mandar. Ahí está, lo voy a poner ahí mero. Entonces vamos a bajar para proseguir la misión. Miren los satélites. Munición. Miren, aquí hay blue, es lo que les decía. Ah, sí, mira, te dice introducir blue glow. Hay que buscarla. ¿Y el blue glow qué es? No sé, es una materia de energía que se usa aquí en el mundo salvado. Pero realmente sí dan ganas como de comérsela o aplastarla con la mano. Vas a ver como amor azul. Ese güey. Bien guiado por el color. ¿Qué habrá acá arriba? ¿No puedes destruir? No, arriba no se puede destruir. Falta uno de Blue Globes, no sé dónde quedó. Ah, mira, aquí está escondido. ¿Se ocupará todo? No, no se ocupa todo. Great. Now get outside before you're engulfed in flaming rocket exhaust. We need to keep that rocket safe until launch. Another wave's coming. I need some backup. Don't take any chances, Lenny. I'm on my way. What the hell is that thing? Get out of there. Quiero ver. ¿Saldrá? No me acuerdo. No, tenemos que regresar. Oh, le quería picar nada más a correr y empezó a correr acá bien braviado. Yo quiero ver cuando salga el cohete. El cohete, chingado. Ahí por acá, chicos, se mueve la parte de metal. Buenas noches. Smasher. Oh, calmado. Miren, por eso les decía, son como cotorretas. Malditos tramposos, en vez de ayudarme, me están complicando la vida. Están arruinando mi carrera. Vamos a verles aquí para que pasen por ahí. I can't do it alone.
I need reinforcements, Commander. We're working on something. Hang tight and protect the fort. Got it. Airstrike is coming online. 10 seconds. That's what I like to hear. ¿Qué pasará si una persona que sea nivel 131, que es el máximo sin usar supercargadores, juega esta misión? Una basecita de toques y valiendo que... no me destruyen la base, pásenle por aquí. Venga, evento de la temporada 4. Ese vato bien agarrado. As soon as that satellite data is ready, we're bringing you in. Ah, caray. ¿Vieron eso? Es un excelente tutorial. Great job out there. Thanks to that launch, we can now connect to our very own satellite. Let's take a look. I'm sure it's not that bad. Oh wow. That is terrible. I stand corrected. Wow. Oh, great. They're in space too. Let's deal with that later. Un poquito bugueadines. Pero así acabamos el tutorial de Fortnite salvar al mundo después de 6 años. Yo la verdad es que voy a abrir estos. ¿Cómo que límite alcance? A ver, ¿qué? Yo la verdad es que me siento así. No, lo siento bien bonito, la neta. Tenía muchas ganas de jugar el tutorial de este bonito juego. Una vez más. Ya es la tercera ocasión que lo juego. Límite. ¿Por qué? Porque dice que alcancé el límite máximo del almacén. ¿Qué rollo? 94.000 de experiencia solo por el tutorial. Hostia, tío. Ah, ok, excelente. Pues ahí está el espacio. ¿Me llama? Muchas gracias, Epic Games. Ya supongo que nos sacan al menú. Y aquí es donde inicia, ahora sí, la bella aventura de Fortnite. Salvar el mundo. Espero que les haya gustado este pequeño video. Esta pequeña introducción a salvar el mundo. Próximamente van a ver misiones en el canal. Volviendo a estas bellas épocas donde no teníamos nada. Y éramos felices. Realmente yo disfruto mucho volver a pasarme la campaña de salvar el mundo. Es un juego que aprecio bastante. Me gusta, no sé por qué, no sé. Tiene algo que, a pesar de que algunas de las misiones sean muy repetitivas, su historia, su lore, es muy bueno. Es muy bueno y mucha gente no lo sabe apreciar. Pero pues por aquí lo van a seguir viendo. Probablemente van a seguir viendo guías del videogame, del videojuego. Entonces, muchas gracias a toda la gente que vio esto hasta el final. Les agradezco mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Usen el código DavidHZTM en la tienda del Fortnite para apoyarnos. Se los agradecería bastante. Y nos vemos pues a la próxima. Sorry, raza.